En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Queridos hermanos concelebrantes, queridos señor alcalde y miembros de la Corporación Municipal, autoridades, representaciones, queridos hermanos todos. Una vez más nos alegramos todos al celebrar gozosamente la fiesta de nuestro santo patrón, que siempre nos alienta con su ejemplo, con su testimonio en el camino de la vida. Tenemos la suerte de tener como patrón a un santo no solo ejemplar evangélicamente, sino un santo tan alegre, tan simpático, tan comprometido, es decir, con unas cualidades que le hacen siempre ejemplar en cualquier circunstancia de nuestra historia. Nos alegramos por ello y el recuerdo de su figura es siempre una lección para nosotros. Por ello damos gracias a Dios. Y empezamos reconociendo que aunque admiramos a San Juan de la Cruz, humildemente sabemos que no llegamos a su estatura y pedimos perdón por su intercesión para que Él nos siga ayudando a confiar en la misericordia de Dios y en su gracia que todo lo puede. Confesemos, pues, todos juntos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, ten piedad.
Oremos. Oh Dios, autor de la paz y fuente de la caridad, que diste a San Juan de Sahagún la gracia maravillosa de pacificar los ánimos en discordia, haz que nosotros, en imitación de él, permanezcamos firmes en la caridad y por ningún motivo nos separemos jamás de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. En aquellos días se derramará sobre nosotros un espíritu de lo alto, y el desierto se convertirá en un vergel, y el vergel parecerá un bosque. Habitará el derecho en el desierto, y habitará la justicia en el vergel. La obra de la justicia será la paz, su fruto reposo y confianza para siempre. Mi pueblo habitará en moradas apacibles, en tiendas seguras, en tranquilos lugares de reposo, aunque sea abatido el bosque, aunque sea humillada la ciudad. Dichosos vosotros cuando sembréis junto a todos los cauces de agua y dejéis sueltos el toro y el asno. Palabra de Dios. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales, la voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífico. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria tronado, en su templo un grito unánime, gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no os tengáis por sabios, a nadie devolváis mal por mal. Procurad lo bueno ante toda la gente. En la medida de lo posible y en lo que dependa de vosotros, manteneos en paz con todo el mundo. No os toméis la venganza por vuestra cuenta, queridos. Dejad más bien lugar a la justicia, pues está escrito:
Mía es la venganza, yo daré lo merecido, dice el Señor. Por el contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, amontonarás ascuas sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, antes bien, vence el mal con el bien. Palabra de Dios. Le dio una gloria como la de los santos, lo hizo poderoso para temor de sus enemigos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Queridos hermanos, San Juan de Sahagún no es un mero recuerdo del pasado. Está vivo para siempre en Dios y nos acompaña con su testimonio de vida santa y con su intercesión en nuestro caminar diario. Antaño reconcilió las enemistades de nuestra ciudad con su predicación y con su vida cercana a los hombres. Desde la comunión con Dios, alegre y de buen humor, libre en la defensa de la verdad, testigo fiel de la verdad del amor del Evangelio. San Juan de Sahagún eligió libremente la pobreza en la vida personal religiosa
y fue un solícito defensor y cuidador de los más pobres. Les entregaba lo suyo y pedía limosna para ellos, a quienes tenían bienes. La mansedumbre y la misericordia de sus actitudes y actuaciones no se vieron alteradas por su encendida predicación de la justicia y de la paz, por las que trabajó con todo su empeño y con su fortaleza, y con la fortaleza, sabiduría espiritual y capacidad de convicción, fruto de la gracia de Dios en él. No le faltaron persecuciones por causa de la justicia, que él asumió con la paz y la limpieza de corazón, con el corazón encendido en amor de quien veía físicamente a Jesucristo en el sacrificio de la misa. Como testigo del misterio de Dios y de la entrega sin reservas al servicio espiritual y material de los hermanos, especialmente de los más pobres, nuestro santo patrón es un regalo permanente de Dios. En la actual situación de las relaciones sociales, la memoria viva de San Juan de Sahagún nos alienta a renovar la atención, la llamada a la perfección de la caridad en el seguimiento de Jesús, hacia la meta altísima que Jesús nos ha mostrado en el Evangelio: sed perfectos como Dios lo es. En este camino nos ha mostrado la palabra el sendero a seguir. La obra de la justicia será la paz. Bendecid a los que os persiguen. A nadie devolváis mal por mal. Procurad lo bueno ante toda la gente. Manteneos en paz con todo el mundo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. No te dejes vencer por el mal. Antes, vence al mal con el bien. Amad a vuestros enemigos para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Del amor de Dios Padre, que es el amor con el que Cristo nos ha amado, solo podemos dar testimonio los discípulos de Jesús con amabilidad. Por ello, el Papa Francisco nos ha exhortado en la reciente encíclica titulada Hermanos Todos, sobre la fraternidad y la amistad social, a recuperar la amabilidad y también a vivir la caridad en el ejercicio de la actividad política. Primero, recuperar la amabilidad. Dice el Papa: en momentos difíciles, donde sale a plena luz el espíritu del sálvese quien pueda, todavía es posible optar por el cultivo de la amabilidad. Hay personas que lo hacen y se convierten así en estrellas en medio de la oscuridad. La persona que tiene la cualidad de la amabilidad ayuda a los demás a que su existencia sea más soportable, sobre todo cuando cargan con el peso de sus problemas, urgencias y angustias. Es una manera de tratar a otros que se manifiesta de diversas formas: como amabilidad en el trato, como un cuidado para no herir con las palabras y los gestos, como un intento de aliviar el peso de los demás. Implica decir palabras de aliento que confortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan, en lugar de palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. La amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces penetra las relaciones humanas, de la ansiedad que no nos deja pensar en los demás, de la urgencia distraída que ignora
que los otros también tienen derecho a ser felices. Hoy no suele haber ni tiempo ni energías disponibles para detenerse a tratar bien a los demás, para pedir perdón, para darles las gracias. Pero de vez en cuando aparece el milagro de una persona amable que deja a un lado sus ansiedades y angustias para prestar atención a los demás, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Este esfuerzo vivido cada día es capaz de crear una convivencia sana que vence las incomprensiones y previene los conflictos. El cultivo de la amabilidad, cuando se hace cultura en una sociedad, transfigura profundamente el estilo de vida, las relaciones sociales, el modo de debatir y de confrontar ideas. El cultivo de la amabilidad sería un buen propósito y una gracia a suplicar por intercesión de nuestro santo patrón para dar testimonio del Evangelio en la vida diaria, en la propia familia y en el ejercicio de la actividad profesional. La amabilidad como testimonio de amor no es solo posible en el ámbito de las relaciones privadas o familiares, también es posible y necesaria en las relaciones públicas. Por eso el Papa nos habla en segundo lugar del amor político y nos dice: el ejercicio supremo de la caridad es generar procesos sociales de fraternidad y de justicia que hagan posible reconocer a cada ser humano como un hermano y buscar una amistad social que integre a todos. La caridad política es el campo de la más amplia caridad. Es avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social. Es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. El amor político se manifiesta no solo en relaciones cercanas, es también civil y político. Y está presente en las relaciones sociales, económicas y políticas que procuran construir un mundo mejor. Esta caridad política supone un sentido social que supera toda mentalidad individualista, ama el bien común y busca de forma efectiva el bien de todas las personas en su dimensión individual y social. La buena política busca caminos de construcción de comunidades en los distintos niveles de la vida social para no reducir a las personas a meros individuos fácilmente dominables. El amor político no es un mero sentimiento subjetivo, utópico y estéril. Es un amor social efectivo, capaz de suscitar vías nuevas para afrontar los problemas del mundo de hoy y para renovar profundamente desde el interior las estructuras, organizaciones sociales y ordenamientos jurídicos. Para ello es necesario que el amor social esté unido con el compromiso con la verdad de la razón y con la verdad de la fe, sin relativismos. Una verdad que facilita a la caridad social su proyección objetiva general y así evita que la caridad social sea excluida de los proyectos y procesos para construir un desarrollo humano de alcance universal en el diálogo entre saberes y operatividad con contenidos relacionales y sociales.
Esto supone, obviamente, también el desarrollo y la aportación necesaria de las ciencias para encontrar los caminos concretos y más seguros para obtener los resultados que se pretende conseguir. La actividad del amor político es modificar las condiciones sociales que provocan sufrimiento. No es ayudar a un anciano a atravesar un río, eso está bien, es un ejercicio de caridad, sino construir un puente. No es ayudar a otro con comida, sino crearle un puesto de trabajo. El ejercicio del amor político es crear instituciones más sanas, regulaciones más justas, estructuras más solidarias. Es organizar y estructurar la sociedad de modo que el prójimo pueda vivir con dignidad humana. Los desvelos del amor político han de expresar siempre un amor preferencial por los últimos. El horizonte político orientado por la caridad lleva a percibir la dignidad del otro, a mirar y valorar a los pobres en su inmensa dignidad, a respetarlos en su estilo propio y en su cultura, y a integrarlos en la sociedad. Esta mirada es el núcleo del verdadero espíritu de la política. No se puede abordar el drama escandaloso de la pobreza con un pragmatismo sin alma, promoviendo simplemente estrategias que tranquilicen y conviertan a los pobres en seres domesticados e inofensivos. Sin variedad de cauces de expresión de sus ideales y de participación social. La educación ha de servir para que cada ser humano pueda ser artífice de su destino, armonizando los principios inseparables de la solidaridad y la subsidiariedad. El amor político tiene como primera urgencia resolver todo lo que atenta contra los derechos humanos fundamentales. Y los políticos están llamados a preocuparse de la fragilidad, de los pueblos y de las personas. Cuidar la fragilidad quiere decir fuerza y ternura, lucha y fecundidad en medio de un modelo funcional e individualista que conduce a la cultura del descarte de los pobres. Significa hacerse cargo del presente en sus situaciones más marginales y angustiantes y ser capaz de dotar a cada persona de dignidad humana, más allá también de las fronteras del propio país. Las mayores angustias de un político no deberían ser las causadas por una posible caída en las encuestas, sino por el sufrimiento de no poder resolver efectivamente el fenómeno de la exclusión social y económica con las tristes consecuencias que trae para la sociedad y que todos conocemos. La política mundial no puede dejar de colocar entre sus objetivos principales e imperiosos el acabar eficazmente con el hambre, desde una opción por el amor y la justicia social y no afrontando el problema desde la mera especulación financiera. La caridad política es un amor que integra y reúne y está abierta a todos. El que gobierna está llamado a escuchar los puntos de vista de los otros e incluso hacer renuncias que hagan posible el encuentro y la confluencia, al menos en algunos temas. Mientras en la sociedad actual proliferan los fanatismos,
las lógicas cerradas y la fragmentación social y cultural, un buen político da el primer paso para que resuenen las distintas voces. Es cierto que las diferencias generan a veces conflictos, pero no es menos cierto que la uniformidad genera asfixia y hace que nos agotemos culturalmente. El amor social ayuda a comprender que la fecundidad de la política no se mide solo por los grandes éxitos, que a veces no son posibles. También en la política hay lugar para amar con ternura, es decir, con amor que se hace cercano y concreto, que procede del corazón y llega a los ojos, a los oídos y a las manos. En medio de la actividad política, los más pequeños, los más débiles, los más pobres, deben enternecernos. El amor político hace comprender que ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega de una vida. Quien ama y ha dejado de entender la política como una mera búsqueda de poder, tiene la seguridad de que no se pierde ninguno de sus esfuerzos, ninguno de sus trabajos realizados con amor. La buena política une al amor la esperanza en los frutos del bien que se siembran, aunque los frutos los recoja otro después. Vista de esta manera, aparece la nobleza de la actividad política. La política es más noble que la apariencia, que el marketing. La apariencia y el marketing, con distintas formas de maquillaje mediático, contribuyen fácilmente a lograr sembrar división, enemistad y escepticismo desolador, incapaz de apelar a un proyecto común. Por ello, el camino de la verdadera política tiene otras bases y otras metas. Y reflexionando desde ellas sobre la propia actividad, la pregunta del político no ha de ser cuántos me votaron, cuántos tuvieron una imagen positiva de mí. La pregunta inquietante y fundamental será cuánto amor puse en mi trabajo, en qué hice avanzar la vida de la sociedad, cuánta paz social sembré en el lugar que se me encomendó. A la luz de esta exhortación del Papa a contemplar la nobleza de la actividad política como una obra de amor, y a la luz de la exhortación previa a todos nosotros de recuperar la amabilidad, hoy tenemos que recuperar también la amabilidad cuando juzgamos a los políticos, porque a veces, como decimos familiarmente, nos pasamos. No es lícito decir que todos los políticos son iguales. No es verdad. Serán más o serán menos, pero hay políticos dignos que según su conciencia tratan de servir al bien común, aunque a veces en las diferencias, en cuestiones más técnicas o ejecutivas, puede haber diferentes puntos de vista. La llamada a la caridad y a la amabilidad, pues, tenemos que ejercerla también con la oración por nuestros políticos. En las celebraciones eucarísticas siempre oramos por los que nos gobiernan. Y lo oramos porque estamos convencidos de la difícil tarea que tienen encomendada y que están sometidos a mil peligros, como cada uno en nuestra vida personal y social. Y tenemos que comprometernos todos con actitud comprensiva y amable y con esperanza, orando por ellos, para que el Señor a través de ellos nos conceda una mejor realización del bien común
y podamos vivir todos con mayor dignidad y con mayor respeto a la libertad de cada uno. Veis entonces, queridos hermanos, cuán importante es este mensaje que el Papa nos ha dirigido, que confluye con las actividades, las actitudes fundamentales que vivió y que practicó nuestro santo patrón San Juan de Sahagún. Por ello hoy termino diciendo, exhortándoos a orar a San Juan de Sahagún para que su intercesión nos alcance a todos la gracia de hacer realidad la amabilidad y de ejercer nuestra profesión, la de cada uno, y también la profesión política desde el amor cristiano. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Implorando la intercesión de San Juan de Sahagún, predicador ardoroso de paz, justicia y caridad, presentemos al Señor nuestras oraciones. Por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Carlos y por todos los pastores, para que prediquen incansablemente a los pueblos la paz, el perdón y la reconciliación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra diócesis de Salamanca, para que haya abundantes ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las parroquias y las comunidades religiosas que forman nuestra diócesis, para que todos sus miembros estemos unidos en Cristo y así seamos signos del Evangelio para el mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y todos los que sufren por causa de la pobreza o de la injusticia, para que Dios les dé consuelo y encuentren remedio a sus males, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pueblos y naciones que sufren los horrores de la guerra y del terrorismo, para que recobren la paz, obtengan toda clase de bienes y puedan alegrarse de no tener enemigos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, para recordar la santidad de Juan de Sahagún, para que su vida y sus obras nos ayuden en la fidelidad a nuestra vocación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oramos hoy especialmente por los que nos gobiernan en nuestro país y en el mundo entero, y especialmente por las personas que asumen la responsabilidad de gobierno desde la convicción de su fe y como compromiso de amor al prójimo. Roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Dios Todopoderoso, te rogamos por intercesión de San Juan de Sahagún
que derrames sobre nosotros tu gracia salvadora y nos concedas servirte con entrega generosa, amando a nuestros hermanos con amor incansable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Dios del universo, por este pan de toda la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, ya sea para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te presentamos, Señor, este pan y este vino, rogándote humildemente que por la intercesión de San Juan de Sahagún nos concedas propicio los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque manifiestas tu gloria en la asamblea de los santos y al derramar sus méritos coronas tu propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo del bienaventurado San Juan de Sahagún, constructor de la paz en nuestra ciudad dividida por el odio. Tú concedes la alegría de celebrar su fiesta a la Iglesia acogida a su patrocinio, fortaleciéndola con el testimonio de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Tú nos estimulas a la participación en su destino, para que, animados por su presencia alentadora, luchemos sin desfallecer en la carrera y alcancemos como Él la corona de gloria que no se marchita, por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, como San Juan de Sahagún, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros.
Evangelio. El Espíritu Santo, que en San Juan de Sahagún nos ha ofrecido un ejemplo de carácter, de caridad evangélica, os conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podéis ir en paz.